El gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta, a través de la Secretaría de Función Pública, inició una investigación al uso de recursos públicos de los extitulares desde el 2011 de la Secretaría de Gobernación, incluyendo a Fernando Manzanilla Prieto. El pasado miércoles 29 de enero, el nuevo titular de la SEGOP, David Méndez Márquez, informó que solicitó la auditoría a la Secretaría de Función Pública con el objetivo de clarificar el uso y la aplicación de los recursos públicos desde el 2011 a la fecha. Previamente, Manzanilla Prieto dio una entrevista en la que calificó de inexperto al gabinete de Miguel Barbosa, al señalar que por querer todo nuevo, los secretarios no dieron el ancho para cumplir con las demandas de sus puestos. Incluso dijo que Morena pagará el costo político por la falta de inexperiencia en sus gobiernos. Los exfuncionarios que serán investigados, además de Manzanilla, son Luis Maldonado Venegas, Jorge Benito Cruz, Diodoro Carrasco y Jesús Rodríguez Almeida. Cabe señalar que Fernando Manzanilla Prieto fue secretario general de gobierno al inicio de la administración de Rafael Moreno Valle. Posteriormente ocupó el cargo en el gobierno interino con Guillermo Pacheco Pulido y continuó con Miguel Barbosa Huerta desde agosto hasta enero de este año, después de que fue acusado de participar en un complot en contra del gobernador.